Cheamus MLP, es un youtuber que subía contenido a YouTube activamente, con casi 100.000 suscriptores, que, en su último video, criticaría a los que hacían historias similares, y YouTube no les hacía nada. Su canal sería borrado, ante que sus historias eran muy pesadas, y que juntaba los suficientes requisitos para que este desapareciera. Después de este video, varios canales, cansados de ser denigrados por este sujeto, se unirían para juntar pruebas, y en el video que estarán viendo en pantalla, pueden ver que este sujeto era tratado de alguien que trataba con menores de edad, de formas no convincentes la verdad, y que atentaban contra la inocencia de estos. En especial, una niña de 11 años, que quedaría perturbada tras que él y esa niña dejaran la relación, lo que hizo al quedar mal, con las capturas y pruebas que tenían en su contra, con los fanarts subidos de tono, que, hacia la niña, sobre su avatar y el del juntos. Su imagen se fue en picada, y su nuevo canal cuenta con solamente 5.000 suscriptores, condenándolo a quedar en el olvido, pero siguiendo haciendo ese contenido que él mismo criticaba. Esta imagen define bien mi opinión sobre que él usara un personaje de WWE como avatar. Antitelevisa 2008 es un loquendero mexicano, actualmente retirado. Su contenido se caracterizaba principalmente en realizar críticas negativas hacia la empresa de televisión mexicana, Televisa. En sus videos utilizaba un avatar de Farfur, una parodia palestina de Mickey Mouse. Creó su cuenta en el año 2008, pero dejó de subir contenido por razones desconocidas. Sus videos se enfocaban principalmente en atacar a la empresa mexicana Televisa, acusándola de diversos gestos negativos, como promover la burla a las personas obesas, evasión de impuestos, etc. A pesar de que criticar a Televisa era bastante común entre los loquenderos, el canal de Antitelevisa 2008 no fue muy exitoso por aquel entonces, y pasó desapercibido por muchos, lo que causó su abandono en algún momento del año 2010. Su último video subido trató del caso de la niña Paulette, y cómo Televisa había hecho un morbo sobre aquel caso. Sin embargo, a partir de 2016, empezó a tener varios detractores en internet, donde se le acusaba de crear contenido monótono y repetitivo, especialmente por su extensa serie de tops de los 10 peores episodios de La Rosa de Guadalupe. También, se descubrió por parte de un usuario, que Antitelevisa al subir sus videos, agregaba etiquetas que no tenían relación con el tema tratado, ya fuese con la intención de recibir más vistas, o atención. También, se hizo conocido por sus conflictos con otros usuarios como Retroblox y Mamonimous, este último expuso varios datos negativos de Antitelevisa 2008. Uno de sus vídeos más polémicos fue el gran malinchismo de Televisa, actualmente perdido, donde acusaba a Televisa de supuestamente tener una preferencia de usar actores extranjeros, de procedencia estadounidense, en lugar de mexicanos, al igual que usar frecuentemente productos del primer país. Este video se consideró como una forma de incitar la xenofobia contra Estados Unidos. Las nuevas políticas de la monetización a canales en YouTube, realizadas en 2019, afectaron bastante a Antitelevisa 2008, ya que sus vídeos eran desmonetizados por el uso de sintetizador de voz. En el año 2020, por razones económicas, decidió vender su canal a otra persona, quien cambió su nombre a Cinema en tu casa, y ocultó todos sus vídeos anteriores. En este video podrás encontrar más razones por las que fue odiado en su tiempo. Trollsor, fue un canal que le declaraba supuestamente la guerra a YouTube XD, lo cual consistió en varios vídeos donde consiguió ganar un fandom bastante grande. Esta persona iría molestando a varios canales, al mismo tiempo que realizaba vídeos con opiniones polémicas con el objetivo de llamar la atención de todos, y generar una molestia para los loquenderos de por ahí del 2015. Le terminarían borrando dos canales en el proceso, por el alto contenido ofensivo que este representaba, por lo que para el 2016 y 2017, se terminaría retirando y quedaría en el olvido. Iolo, es un youtuber venezolano el cual tiene como contenido principal el realizar bromas telefónicas por la aplicación de WhatsApp o Blogs, contando con más de 12 millones de suscriptores. Esta persona es odiada por el tipo de contenido que realiza hacia un público infantil, buscando provocar a su audiencia, para ver sus vídeos con contenido de adultos. Aparte de contar con un humor demasiado exagerado y cringe. Este canal fue humillado en varias ocasiones que intentó hacerse el listo con alguien. Su video más polémico, fue en el que chateaba supuestamente con una vecina, la cual la convenció para que le mande el pack, y en un video grabando su reacción, se vería un nivel de exageración increíble, al mismo tiempo que mostraba el nivel de denigrador que es como persona, al usar a una mujer como un objeto de entretenimiento.
La audiencia infantil ilusa no puede abrir los ojos de este tipo de contenido, siendo cegados por el contenido para adultos que lo hace tener la cantidad de suscriptores que tiene. Hay varios vídeos en YouTube que destacan varias cosas que ha realizado, denigrando a las mujeres, entre ellos, este que estarán viendo. Xelos One Life, o simplemente Xelos a secas, es un youtuber español de video reacciones, infamemente conocido por su repudio a Tomiense. Su contenido consistía en hacer video reacciones de contenidos variados, y hacer sus propias críticas o comentarios de acuerdo a lo que ve. Cuando el canal de Tomiense se encontraba en ascenso, luego de recibir alta promoción en redes sociales, Xelos no vio esto con buenos ojos y empezó a quejarse, argumentando que Tomi estaba recibiendo suscriptores por pena y no por esfuerzo, lo que ocasionó que miles de usuarios se pusieran en su contra, ya que parecía que él no entendía la situación, y más porque decía sus palabras con una actitud bastante irrespetuosa. El 30 de agosto del 2021, tristemente, fallecería Tomi, pero esto no hizo y que Xelos llegara a subir más de 15 vídeos de 2 a 10 minutos hablando sobre el tema. Posteriormente, Xelos se enteró de la muerte de Tomiense mientras estaba en directo en Twitch, e intentó hacer humor refiriéndose a su muerte, aludiendo que estaban alabando a un muerto, haciendo gestos de burla en el proceso, lo que muchos consideraron una falta de respeto hacia Tomi. La comunidad se le caería encima, con todo el peso del internet, y aparte de que se filtrara información personal de su familia, la comunidad hizo lo suyo para cancelarlo, y obligarlo a que este se borrara del internet. Xelos actualmente sube clips y opiniones a su canal principal, pero ya no volvería a referirse del tema de Tomi, pidiendo perdón en su último video del tema, y dejando de lado esa etapa oscura de su carrera. 2 años antes de la polémica con Tomiense, Xelos ya era odiado por acosar a Ariadulz, una youtuber transexual de doblajes, con la cual tenía una amistad, pero por esta misma razón, la amistad se rompió, además de que Ariadulz subiría un video para demostrar la verdadera naturaleza de Xelos. Esto, y no oculta también que antes, ya tenía un historial de polémicas con otras personas, pero no puedo alargar mucho esto, por lo que les dejo el siguiente video, para que ustedes vayan a ver por su cuenta, toda la historia de este sujeto. Necrotemante es un loquendero y artista de nacionalidad desconocida, cuyo contenido se dedicaba principalmente a hacer críticas destructivas al famoso youtuber Dross. Así como querer exponer su historial cuestionable en internet. Usando el locuendo para narrar sus animaciones y dibujos bastante grotescos, esto hizo de este usuario, uno bastante polémico y fácil de reportar. Se cree que el personaje de Necrotemante apareció por primera vez en el año 2012. Este apareció luego que la página de memes de humor negro en Facebook, conocida como Picafab, la cual luego fue tumbada por el youtuber Dross, ya que esa página se burlaba de varios aspectos de él, como su aspecto físico y ateísmo. Se cree que Necrotemante era el dueño o al menos trabaja para dicha página. Este usuario iniciaría su carrera como justiciero en internet por un breve periodo de tiempo, empezando a hacer vídeos bastante cargados en contra del famoso youtuber Dross. Usando dibujos grotescos y violentos para llamar la atención, y al mismo tiempo, usar los métodos que usaba Dross para acosar a sus detractores para darle una cucharada de su propia medicina. Finalmente, en el año 2021, el usuario Oyou, vinculado a Francanautas, hizo un video donde exponía la supuesta identidad de Necrotemante, que se sospechaba hace mucho tiempo. Este video, demostraba evidencia que confirmara la identidad de Necrotemante, siendo el artista Jimix, usando varios métodos, como que ambos usuarios estudiaron en la misma universidad, y que utilizaban una cantidad de 12 fotogramas por segundo. Tras esta acusación, Necrotemante se hizo mucho menos activo. Muchos creían que Necrotemante era la mamá de Dross XD, debido a que este último vivía en el sótano haciendo gameplays, gritando groserías, y molestando a la chica Pexi, teorizando que la madre de Dross, al ver que este no se movía de ahí, decidió volverse loquendera para tumbar el canal de su hijo, con el fin de que este dejara YouTube, y se buscará otro pasatiempo o trabajo. El padre de Nordeltus. El padre de Nordeltus es una personalidad en el internet, famosamente conocido por ser el creador del fenómeno de YouTube, Nordeltus, quien sería famoso por ser un niño súper fanático, quien llegaba al límite en ocasiones para conseguir las mejores tomas, o las mejores entrevistas, molestando a varias personalidades en el proceso, lo cual lo llevaría a ser criticado por múltiples canales en su tiempo, tratándolo de pesado y súper morboso para poder llevar su canal.
toda la responsabilidad de esto, tiempo después, fue caída encima del padre, quien era que motivaba este estilo de contenido sobre su hijo, olvidándose de enseñarle los valores de respeto, y permitiendo que este se ganara todo el odio del internet, por culpa de él. Casi que no se habló mucho de él, tras haber dejado en el olvido a su hijo con el tiempo, pero actualmente regresaría a la fama, con su podcast, el cual entrevista a diversas mujeres, en tonos para mayores de edad. Y para cerrar este nivel, tenemos los boy memes, lo que serían cuyos memes con el objetivo de incomodar, y dar miedo al espectador. Estos, son una serie de vídeos editados, que transforman unos clips, en un tipo de monstruo rojo, que acompaña a estos con música de miedo, y el audio saturado. Un estilo similar a una creepypasta, pero a veces siendo narraciones de historias reales que se ocurrieron. Si no mal me equivoco, son estas de las cuales se utiliza un humor negro, si se puede decir así, acompañados de la voz del locuendo. Estos se han ganado parte del odio de la comunidad, dado y que, para algunas personas, este humor es demasiado pesado, dado y que estas situaciones, casi siempre acaban con el suspenso del final de la historia, pero con una situación previa que pone el límite al protagonista que se está representando. Es muy probable que te hayas topado con uno en algún momento, y quedarte pensando acerca de estas historias cortas, que dejan al pensamiento del espectador el final, pero que, para algunos, este humor llega demasiado lejos, al tocar temas que, en YouTube, no deberían estar disponibles para todos. Si no estoy en lo correcto, pueden dejar en los comentarios sus contextos, de qué variantes y tipos de boy memes conocen. Comenzando el nivel 5, tenemos a Juanpa Zurita. Juanpa Zurita, está concentrado en la realización de distintos vlogs, retos y tags. La mayoría de sus vídeos se basan en viajes y experiencias dentro de ellos. Tiene colaboraciones con distintos youtubers hispanohablantes, donde hacen retos para entretener a su audiencia. Este canal ha tenido dos polémicas resaltantes, para hacerse odiar por parte de la comunidad, siendo una de ellas, la polémica del flojo documental que habían realizado para YouTube, junto a Luisito Comunica y demás influencers, y la polémica del agua, la cual les narraré a continuación. La polémica del agua, refiere a toda la repercusión, que tuvo su anuncio sobre las nuevas botellas de agua que él iba a mejorar la potabilización de agua que ya se encontraba en el mercado, vendiendo un agua de mejor calidad, según informa y que intentó vender en su promoción. Estas botellas de agua, generaron parte de odio en el mismo país de México, debido a las necesidades que ocupa el país, donde no tienen casi agua potable, y el excesivo precio de este producto, siendo y que era hipotética, hasta la forma de que su agua, tomaba fama. Esto llevó a gran parte de las críticas en YouTube, que obligaron a arruinar su imagen como tal, con la imagen de un salvador, cambiando a ser un güey que intentaba estafar a todos, al mismo tiempo que no respetara el negocio de quienes se encargaban en verdad de purificar agua y venderla al público. Intentando borrar vídeos para salvar su imagen, terminaría luego dejando de lado esa actitud tóxica, al mismo tiempo que dejando su lugar en la comunidad, como el güey que intentó vender agua por YouTube. El punto de otros loquenderos, se refiere a aquellos canales que mal usan la herramienta del locuendo, para hacer contenido que sea ofensivo, o que incite a incomodar a la comunidad, dado y que algunos trolls, utilizan esta herramienta, como una forma de atacar a ciertas personas de la plataforma, ocupando el anonimato que te permite el locuendo. Si bien, la herramienta permite y que estos canales, tengan un derecho a opinión, sin necesidad de depender o no de tener un super micrófono y huevos para salir en cámara, esto y no significa que algunos canales en específico, no son agradables para la comunidad, y esa persona, puede encontrarse en diversas comunidades del internet. Yao Cabrera, es un youtuber nacido en Uruguay y residente en Argentina dedicado a los vídeos de bromas y cámaras ocultas. Pese a ello, su popularidad se debe a las razones equivocadas, y es que Yao consiguió ser famoso en YouTube, debido a sus diversas polémicas, que hicieron escalar la popularidad de su canal en la plataforma, diéndose a conocer como promoción, al hacer contenido falso, como el suceso que obligó a Auronplay a hacerle un video. Esta polémica, fue un tema que circuló en YouTube durante noviembre de 2016, basada en el debate de la veracidad de un vídeo publicado por Yao Cabrera en el que se supone se mostraría como el youtuber resulta atacado por un vendedor, mientras intentaba capturarle. En el tema, estuvieron involucrados principalmente Yao Cabrera, Dallas Review, Auronplay y el Mexi.
El tema fue señalado por Yao como un experimento social, para ver qué tan lejos llegaría su montaje, terminando en el olvido para los internautas. Pese a ello, su punto máximo, fue durante y que se robó la identidad, del infame Sergio Ramírez. Esto consiste en que el youtuber Luisito Comunica, hizo un video en el que se proponía encontrar a un señor de 60 años, llamado Sergio Ramírez, para invitarlo a viajar con él, ya que, según un comentario, Sergio no conocía el mar y nunca había salido del país. Luego, se descubrió que Sergio Ramírez era un veterinario de Cuernavaca, México. Esto tuvo gran repercusión entre los fanáticos de Luisito Comunica, y hasta conocidos youtubers, que empezaron a buscarlo, e hicieron múltiples vídeos sobre el tema, e incluso el canal de Sergio Ramírez llegó a 1 millón de suscriptores en menos de 20 días. Pese a ello, durante el proceso, un grandón subiría un vídeo promocionándose en este canal, dando a entender y que posiblemente fue hackeado. Tras unos días, en este canal se hizo otro video, explicando que su intención era que Sergio se comunicara con Luisito, pero más tarde se dice que Yao Cabrera le compró el canal a Emanuel Ribeiro, a cambio de una cuenta de Instagram con más de 100.000 seguidores. Emanuel hizo algunos vídeos con Yao Cabrera, pero al parecer, Yao le tendió una trampa, y decidió contratar a un actor para hacerse pasar por Sergio Ramírez, y subir vídeos al canal de Sergio, el cual decía que si querían saber la verdad se descargaran una aplicación, con la que Yao Cabrera ganaba dinero. Se llegaron a grabar más de 3 vídeos, uno incluso fue grabado en una veterinaria, e incluso editó una imagen de Emanuel Ribeiro y la puso como si fuera un reflejo para inculparlo. Además, los links que ponía Yao en el canal de Sergio Ramírez, eran links a sus vídeos, dándole así fama y dinero. Más tarde que pronto, se revelaría la verdad sobre que Yao Cabrera, había contratado a un actor, y que le pagaba por hacer sus vídeos. A partir de ahí, muchos se desuscribieron de su canal, haciendo que su porcentaje de suscripciones bajara, aunque aumentando sus ingresos y popularidad. Se ha hecho un poco extensa esta parte, pero no hay que olvidar que su contenido también es ciertamente provocador, y que también tiene acusaciones de índole legal, que pueden meterlo preso. El Iluminado 7, era un loquendero mexicano actualmente retirado que se hizo conocido en YouTube por haber hecho una crítica negativa al El Anticristo 2007. Esta crítica, le trajo el odio por parte de los seguidores del Anticristo 2007. Fue acusado de ser un hater del género musical del metal, logrando tener una gran ola de ataques contra su persona por sus gustos. El Iluminado 7 se unió a YouTube en el año 2007. Este decidido a hacer una cuenta en YouTube para subir una crítica negativa hacia el Anticristo 2007, cuestionando su odio hacia varios grupos como los reggaetoneros y los emos, diciendo que es una persona frustrada en la vida, así también, como criticar la apariencia física de los demás, cuando él ni siquiera mostraba su cara. El Iluminado 7 revelaría su cara real para mostrar que no es un cobarde que se esconde en el anonimato. Por hacer esta crítica, empezó a recibir ataques en contra de su persona. En su mayoría por parte de los seguidores del Anticristo. El propio Anticristo lo ha mencionado en algunas ocasiones en sus vídeos. Todo se salió aún más de control, cuando un clon decidió crear una cuenta que se hizo pasar por él, subiendo un video insultando sin sentido al género musical del metal. Esto provocó el enojo de varios loquenderos, acusándolo de ser un reggaetonero, creándose varias parodias en su contra por sus gustos con parodias hechas alterando su rostro. Probablemente por el acoso que recibía de varios seguidores de ese usuario. Ocultando su canal por unos años. En el 2012 regresó a YouTube, bajo el nombre de Digikairos, que en realidad era su antigua cuenta de Iluminado 7, que la ocultó para que sus haters no pudieran seguir acosándolo. Anunciando que dejaría atrás al locuendo, para intentar volverse un blogger famoso, y aclarando dudas sobre lo que pasó con él y el Anticristo. Entre ellas, dijo que nunca fue hater del metal, sino que criticaba al fanatismo de ciertos metaleros. El contenido posterior que subió en esa cuenta, consistía también en parodias de animaciones, sin embargo, el canal está actualmente inactivo desde ese año, haciendo que su paradero hubiera sido visto como desconocido. Filosofía y Gamín, es un canal denominado Cringe, que se caracteriza por debates o peleas sobre un tema, que termina llegando al punto de volverse demente por defender su pensamiento. No he encontrado mucha información de esta persona, pero se ve por varios vídeos, que lo describen como un creador de contenido antiprogre, con comportamiento tóxico. Les dejaré estos vídeos para que ustedes consulten quién es este usuario, porque no me ha quedado bastante claro qué contenido hace.
preparador Félix, fue un troll mexicano famoso debido a sus videos trolls, grabando a una computadora, y hablando con un avatar luego que agregaba en la edición, en donde criticaba a usuarios de YouTube aleatorios. Tuvo una infinidad de canales, debido a que siempre que lo criticaban, cerraba su canal. Sin embargo, uno de sus canales no lo borró, siendo el que más críticas tuvo, y controversia causó. Esta persona trataba de inferiores a quienes no compartían su pensamiento, y utilizaba multicuentas para defenderse de las críticas. En YouTube podrán encontrar varios vídeos críticas que aclaran más o menos algunas cuestiones de él, pero estas opiniones en algunos casos son ofensivas, por lo que no podría definir bien quién era este loquendero. El Anticristo 2007 era un loquendero mexicano que se dedicaba a hacer videocríticas, en forma de documentales a diferentes tribus urbanas, modas, músicas, etc. Aunque estas constaban más de insultos y exageraciones que de argumentos reales, su estilo de narración y el hecho de que sus videos fueran fáciles de entender le hizo ganar muchos seguidores, convirtiéndolo en uno de los loquenderos más influyentes de su época. El Anticristo 2007 creó su canal el 1 de noviembre de 2007. En esa misma fecha, publicó su primer video titulado, Pipop es la mayor basura del país y del mundo. El video obtuvo más de 200.000 visitas en 2 semanas, algo muy difícil de lograr en esa época. En menos de 2 meses, su popularidad aumentó hasta el punto de convertirse en el loquendero más famoso de YouTube hispanohablante. Durante un tiempo tuvo polémicas con 2 usuarios. El primero tenía un nombre ofensivo relacionado a Dios. Y el segundo fue el mencionado anteriormente en el iceberg, el Iluminado 7. El 1 de diciembre de 2007, el Anticristo 2007 subió el video más popular de todo de su canal, RBD, el Armagedón en Marcha. Los directivos de la conocida empresa de televisión Televisa, vieron con malos ojos el video y presionaron a YouTube para que lo censurara. El usuario lo volvió a subir, pero la situación se repitió. Ese mismo mes le cerraron el canal, aunque volvería el 11 de diciembre de 2007 con una cuenta de respaldo. A inicios de 2008, el Anticristo publicó un video titulado Televisa, el quemador de neuronas, en el cual criticaba a Televisa y a YouTube por censurar su video más famoso, y el cierre de su primera cuenta. El 26 de febrero de 2008, el ahora famoso youtuber venezolano Dross, acusó en su blog al usuario de robar contenido de su página web, El Diario de Dross. El Anticristo 2007 negó conocer a Dross y publicó 2 vídeos en su defensa, aunque un tiempo después los eliminó. El 21 de marzo de 2008, el canal del Anticristo 2007 fue hackeado por un usuario misterioso, teniendo ahora el acceso a su canal. Se publicaron 4 vídeos de índole muy fuertes, que fueron retirados a los minutos después. Pese a recibir más de 3 infracciones por el contenido publicado, el canal no fue borrado y el hacker no logró hacerlo. Posteriormente, eliminó cada uno de los vídeos hasta dejar el canal vacío. Un usuario llamado ElSad2008, grabó los sucesos en tiempo real y los subió a YouTube en un vídeo explicativo, titulado Cómo hackearon el Anticristo 2007, encontrándose disponible actualmente en YouTube. Posteriormente, la cuenta de ElAnticristo 2007 fue borrada por incumplimientos a las normas de la comunidad. Este suceso impactó a muchos de sus seguidores, quienes afirmaron que el hackeo fue una obra por parte de sus detractores. Entre ellos teorizaban de quién pudo haber sido el responsable, desde el Iluminado 7 hasta Dross, aunque este último lo negó afirmando en sus propias palabras que es casi imposible hackear una cuenta en YouTube. Los máximos acusados de este acto, son un grupo de fanáticos extremistas de Dross llamado los hackers de Dross, que estaban en contra de los loquenderos, quienes aparentemente confesaron ser los responsables de tumbarle la cuenta. Mientras todo lo anterior sucedía, empezaron a surgir una variedad de usuarios que afirmaban ser el Anticristo 2007, pero en realidad, eran clones que se hacían pasar por este para ganar su anterior fama. Una cuenta que afirmaba ser el auténtico. El Anticristo 2007 se enojó por esta situación y subió un video aclarando que solo regresaría a YouTube para dar fin a todos los clones que se hacían pasar por él y disolver su grupo de fanáticos del Ejército Pensante, porque se volvieron bastante fanatizados con el último mensaje del Anticristo 2007. En esa cuenta se subieron sus últimos documentales. El video final de esta cuenta que se tiene registro, fue un gameplay de Age of Empires con otros usuarios, donde hipotéticamente atacaban grupos sociales, y el Anticristo se retiraba al finalizar el video. Tiempo después se reveló que la cuenta había sido creada por un grupo de fanáticos que querían darle un final digno, a este loquendero. Windy Hirk, es una youtuber panameña que cuenta con más de 3 millones de suscriptores.
conocida por sus gameplays, por su forma de vestir en estos, y por mostrar en sus miniaturas partes de su cuerpo. Llegó a la fama por sus títulos con doble sentido, y a veces clickbait de índole morbosa, también debido a las críticas de varios youtubers. Aunque se queja de que hagan morbo con el cuerpo de la mujer, ella se aprovecha de ello, poniendo miniaturas o títulos de carácter morboso. También aprovechó que coincidió con Tegref y el Rubius, para crear más polémica debido a la exageración de los títulos. En marzo de 2018, ella quiso entrar al torneo de Fortnite en donde participaron los 100 youtubers top de habla hispana, elegidos por Rubius. Sin embargo, el Rubius no la contempló para este torneo, ocasionando que Windy realizara una polémica sin sentido, ya que Rubius podía invitar a quien quisiese. Incluso Windy hizo un video preguntándose por qué no la dejó entrar al torneo, también diciendo que se sintió discriminada y que no se preocupaba ya que la habían invitado a otros torneos como un torneo de Mario Kart, mencionado en ese y en videos posteriores, siendo blanco de burlas una vez más. Unos meses después tuvo otra polémica con la streamer Arigameplays por un caso de stream sniping. Su máximo punto de popularidad fue en un torneo de E3, donde Windy se grababa siguiendo a Rubius, pidiéndole una foto, siendo ignorada por este. Posteriormente, Windy contó en un video dedicado a esta polémica, que Rubius le dijo, no deberías haber hecho esos videos, crack. Posteriormente, el Mexi, al ser amigo de Windy, salió en defensa de ella, atacando a Rubius como acostumbra, difamándolo con tal de defender a su amiga Windy. Se desconoce el motivo del Mexi, ya que es dudoso que su personaje entre en defensa de alguien, y por eso salió el chiste de la gente diciéndole, no te la vas a levantar, saludos. Más tarde se confirmó que Windy Girk estaba mintiendo. Eventualmente una fanática que sale en el video sacándose la foto con el Rubius, dio otra versión de la historia. Lo de oh my god Windy y lo de no deberías haber hecho esos videos crack, según la fanática, ni siquiera le dirigió la palabra a Windy como se ve en un video, sacando la frase Rubius no seas malo, causando nuevamente burla hacia ella. Eso fortaleció la versión de la suscriptora de Rubius. Meses más tarde, Rubius se burló de ella en un video de preguntas y respuestas. Y su última polémica, y la más notoria, comenzó a raíz de que Arigameplays y ella se encontraban en una partida de Fortnite, la cual era la misma partida. Ari se encontraba streameando con algunos de sus amigos, los cuales se percataron de que Windy estaba en la misma partida, mientras Ari se encontraba mandando saludos y regalando suscripciones en Twitch, sus amigos fueron a por Windy y su squad. Después de un rato, ambos squads se encontraron, terminando en que Ari mató a Windy, a lo cual el chat de Ari y Windy reaccionaron diciendo que eso fue stream sniping, haciendo que Windy pensara que le estaba robando visualizaciones, ocasionando que hiciera un video hablando mal de Ari. Ari no le dio mucha importancia, tomando la decisión de mandarle mensaje a Rubius que le ayudara, a lo cual este lo ignoró. El pleito se volvió tendencia en distintas redes, y finalizó con el marido de Ari, Juan Guarnizo, explicando de una manera cómica cómo se desarrolló el pleito. En un stream de Facebook Gaming, ella se enojó y empezó a gritar por una notificación de que Arigameplays había iniciado un directo. Esto hizo que Facebook le quitara el contrato que tenía con la plataforma, y se fue a Twitch, de donde también fue baneada más tarde. Hace unos meses, tuvo otro ataque de cólera iracunda por una cuestión de bots, y de que esté prohibida su presencia en todas las redes populares. Ha intentado hacer quedar mal a Arigameplays para que sea baneada múltiples veces. Hasta llegando a contactar a amigos suyos para dejarla mal parada ante la gente, y siempre la acusa de que, por su culpa, a ella le vaya mal en internet. Windy, de todas formas, es un ejemplo de polémica, de cómo en ocasiones, el contenido morboso que rodea el internet, puede llevar a cometer hipocresías, y de cómo funciona la plataforma para algunos. No me meteré a fondo en esto, debido a que no quiero que me funen, pero en YouTube encuentran varios videos, donde se habla de esta hipocresía que les menciono. Con esto, vamos a acabar la parte 2, de la serie de 3 que está pautado esto. Así que deja tu pulgar arriba para que no me funen, y no hagan famoso a cualquier random que luego va a mostrar sus verdaderas intenciones. Cualquier comentario con el objetivo de ofender, y no sea serio, será borrado por YouTube automáticamente, así que no se hagan los defensores XD. Yo fui Sebastián Cage, y los veo en un próximo video. Time is